dut ondo esango, baina Foltxe, Roiz, Anoskol, una gusta. Eusko Agenien Instituto eta Iztun Berrien Ikerketa Proiektuaren hartzean antolatuko dugu gaurko gaiak, saioa. Gaiak saioak, disiplina, eremu eta formatu ezberdinen arteko elkarrezketa saio bezala planteatu ditugu, edo planteatzen dira. Orain arte, olerki gintza, itzulpen gintza eta geografia, landu ditugu, Galiza, Euskal Herria eta Japoniako biztariak. Gaur hemen, sozio-linguistikako lau aditu elkartu ditugu, bi Irlandatik eta hiru Euskal Herritik, hizkuntza gutxituen hiztun berrien klabeak aztertzeko. Galego, irlandera eta euskararen inguruan hitz egingo digutela. Topaketan egindarra izan da, ikerlari guzti hauek, Post-Action New Speakers in Multilingual Euro ekintzan parte hartu dutela. Honen inguruan hitz batzu. The aim of this Post-Action New Speakers in Multilingual Euro is to bring multilinguals into the focus of these processes by investigating the challenges and opportunities involved in acquiring, using, and being understood as a new speaker of a language in the context of a multilingual Europe. New speakers, from this perspective, are all multilingual citizens who, by engaging with languages other than their native languages, can better become citizens in the contemporary world. Aurkeztuko ditut gaurko hizlariak. Bernadette Oruk, she joined Heriot Watt University as a lecturer in Edinburgh, as a lecturer in Spanish in 2007, and is chair of the New Speakers in Multilingual Europe Cost Action that we have just referred to. Prior to this, she was a lecturer in the School of Applied Languages and Intercultural Studies at Dublin City University, where she taught Spanish and intercultural studies. She worked as a language assistant in the Department of English Philology at the University of Coruña, Spain, between 1998 and 2000, and in 2007 she was awarded a visiting fellowship to the arts faculty at the National University of Ireland in Galway. Her daughter, Aoife, has also accompanied her and is here with us today. Dr. John Walsh is a senior lecturer in Irish at the School of Languages, Literatures and Cultures. He teaches sociolinguistics at undergraduate and postgraduate level, and in 2012 he was appointed Vice Dean for Research in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. Dr. Walsh doctorate on the influence of the Irish language on Ireland's socioeconomic development was awarded by Dublin City University. Before that, he completed an MA in International Relations, Sociology, Politics, Law, also at Dublin City University. His current research focuses on the ideologies and motivations of new speakers of minority languages, people who were not raised speaking those languages, but who speak them fluently and regularly. Eta etxeko biak, Esti Amorrotu eta Ane Ortega, Estibaliz Amorrotu etxeanetako gizarte eta giza zientzietako fakultatean hizkuntza modernoak eta euskal ikasketetako irakasle eta ikerlaria da. Euskal filologia lizentziatua eta hizkuntza laritzan doktore University of Southern California. Ane Ortega berriz, etxekoa den arren, Andramari irakaslean unibertsitate eskolako irakasle eta ikerlaria dugu, soziolinguistikan doktorea eta hizkuntzaren didaktikan irakaslea. Haiekin batera parte hartzen dute ikerketa honetan, Jonego Iribarzarrek, bigarren pila daukagunak, eta Jakin Morak, Massachusetts Universityko irakasle eta ikerlariak. Behin aurkezpenak eginda, Berni, Jon, hitza zuena da. The floor is yours. Egunon. Eskerrik asko, Estian Jone eta Deusto Universitateari gonbidapenagatik. Barkatu eskeraz ez egit ergatik. Urrengoan agian. Berni. Tengo que pasar castellano, perdón, no hablo euskera. Pero buenos días a todos y muchas gracias a Ani, a Esti, a Joani por habernos invitado a participar en ese taller tan importante.
Lo que llevamos bastante tiempo trabajando juntos y trabajamos dentro de la red COS, y es una red que está subvencionada por la Unión Europea, donde investigamos neohablantes de diferentes lenguas europeas dentro de un contexto de multilingüismo. Entonces llevamos desde el 2013 trabajando este tema y la red va a durar hasta el 2017. Y aquí tenéis la enlace si queréis mirar lo que estamos haciendo en la red. Bueno, empezamos entonces. Vamos a hablar hoy de dos casos de lenguas minorizadas, el irlandés en Irlanda y el gallego en Galicia. Y lo que vamos a hacer es comparar un poco los dos contextos y sobre todo vamos a comparar la situación de los neohablantes en cada caso. Y es neohablantes, es gente que no aprendió la lengua minoritaria en casa, pero la aprendió en la escuela y en algún momento de su vida optan por utilizar esa lengua como lengua ritual. Aquí en euskera se llama Euskaldunberri, entonces es el equivalente de Euskaldunberri en el caso de euskera. No vamos a tratar muchos conceptos teóricos, pero vamos a tener en cuenta algunos conceptos lingüísticos que supongo que ya conocéis esos conceptos. El concepto de hablante nativo, el concepto de lengua materna, y vamos a problematizar un poco esos conceptos en el contexto de los neohablantes. Y como vamos a ver en los ejemplos más adelante, los hablantes nativos se ven muchas veces como los hablantes más auténticos, y muchas veces la forma de hablar de los neohablantes se ven como más artificiales, y muchas veces dicen que su forma de hablar está muy contaminada por la lengua dominante. Por ejemplo, el gallego está muy contaminado por el castellano, o el irlandés está muy contaminado con el inglés. Entonces yo voy a hablar del caso gallego y más adelante John va a hablar sobre el caso irlandés. Y supongo que conocéis el caso gallego, pues el gallego es una lengua que se habla en la comunidad autónoma de Galicia y hay unos 2 millones de habitantes. En realidad la mayoría de los gallegos saben hablar gallego y la mayoría de la gente lo habla. Pero es, como se ve en el mapa, por ejemplo, en las zonas costeras de Ferrol, Coruña y Vigo es donde se habla menos en las ciudades grandes, y donde se habla más es en el interior, por ejemplo, en sitios como Lugo, Orense, es donde hay más hablantes, en las zonas más rurales. Pero últimamente, en los 30 últimos años, gracias a una política lingüística donde ahora se aprende el gallego en las escuelas, hay más gente, sobre todo gente joven en las ciudades grandes, que están hablando gallego. Entonces estos son los neofalantes de gallego. Y bueno, vamos a pasar ahora al caso irlandés. Gracias, David. Bueno, a ver. El hablante nativo del irlandés se asocia con un número de comunidades pequeñas, diseminadas y geográficamente aisladas. Estas áreas denominadas Gaeltacht, la parte azul en el mapa, están también entre las zonas económicamente más desfavorecidas del país y han sufrido mayores niveles de pobreza y emigración. Los esfuerzos por mantener la Gaeltacht no han tenido un éxito completo, y el número de hablantes irlandeses en estas áreas ha seguido disminuyendo, en buena medida como consecuencia de la disminución de la transmisión intergeneracional de la lengua en la familia y de la clara ruptura con el vínculo histórico que unía idioma y comunidad. De hecho, un número creciente de hablantes nativos de irlandés ha sustituido esta lengua por el inglés.
La disminución del uso de la lengua en la comunidad coincide con un declive continuo de hablantes como primera lengua y con un creciente número de hablantes como L2 que adquieren la competencia lingüística en irlandés a través del sistema educativo. Y esta imagen marca la frontera de la zona Gaeltacht en la región de Kerry, en el sur de Irlanda. Y como se ve de la imagen, la Gaeltacht es una zona muy rural y de población muy baja. Bernie y yo llevamos bastante tiempo haciendo trabajo de campo sobre los neohablantes en estos dos casos de Irlanda y Galicia. Y ahora Bernie os va a dar algunos ejemplos de los discursos entre neohablantes del gallego. Bueno, esto es un extracto de un grupo de discusión que tuvo lugar en Vigo hace 2 años que hicimos trabajo de campo, con Fernando Ramallo de la Universidad de Vigo. Y son los discursos, lo que voy a presentar son los discursos de neofalantes en la ciudad de Vigo. Y lo que ves aquí es una menos valoración del neohablante y de su forma de hablar. Y muchas veces los neofalantes de gallego dan importancia al hablante tradicional de gallego. Y ese neofalante, Pablo, de Vigo, nos dice, me lo voy a leer en gallego porque supongo que lo vais a entender, a miña variedade é defectuosa, eu falo o galego que podo. Cada día intento falar mellor e agora, pois, si intento máis ou menos meter variedades da miña zona ou intentar mellorarlo. Pero para mí o meu galego é inauténtico. Entón, Pablo había aprendido o gallego en la escuela, como muchos neofalantes, y por lo tanto, el hecho de haber aprendido al gallego en la escuela le da menos valor. Para él, el gallego que habla, él es un gallego de libro y por lo tanto es un gallego artificial y pobre. Aquí tenemos un extracto de otra persona que comenta que la lengua que es un estudio que hizo de sociolingüística y tuvo que ir a hablar con su abuela. Y demuestra que los hablantes tradicionales dan mucha importancia, dan mucho valor a los neohablantes. Entonces, los neohablantes gallegos dan valor al hablante tradicional, pero los hablantes tradicionales de mayor edad dan importancia o dan valor a los neohablantes. Y dice, eu cuando iba a gravar a miña avoa, no traballo en segundo de sociolingüística, creo que era, iba coa gravadora, e xa me miraba e decíame, non me graves, neniña, non me graves, que non sei falar galego, non me graves, que non sei falar galego. E claro, dices ti, como é dices eso? Se falas ti mellor galego, pero claro, é o que falábamos outro día ao estar na clase, que decíamos, claro, mira o telexornal e dicen, guau, que galego estos son, o que eu falo no. Entón, o modelo que teñen é o galego da televisión. E para eles, o galego de prestigio agora é o galego estandarizado ou o galego que fala os neofalantes. Sin embargo, entre las hablantes tradicionales, entre la gente más joven, hay otra actitud. Y ellos siguen dando valor al hablante tradicional de mayor edad y no dan valor a los neohablantes. De hecho, critican a los neohablantes.
Dice, eu identificaría a un meu falante como aquel que nota perfectamente que hay gente que ten o lastre de castelán por detrás que no utiliza bien o idioma en determinadas estructuras, no son naturales, sin entrar ya en castellanismos ni nada. Entonces, é un falante tradicional de 22 años y critica a la forma de hablar de los neofalantes. Lo que vimos es que convertirse en neofalante o convertirse en un neohablante de cualquier idioma es un proceso bastante complicado. Y además de confrontar críticas sobre su forma de hablar, también se cuestiona por qué pasan al gallego, por qué dan el paso, por qué deciden hablar gallego. Y como dice Ana, tuve una reacción absolutamente virulenta en ese sentido. Muy, muy virulenta. Dime ti, ¿por qué falas? ¿Y ahora de qué vas? Y te haces lo interesante. Y era muy complicado. Entonces siempre les estás preguntando, ¿pero por qué estás hablando gallego? ¿Por qué de repente llevas toda la vida hablando castellano y ahora qué? ¿Hablas castellano? ¿Hablas gallego? ¿Por qué? Qué extraño. El hecho de hablar gallego en las ciudades, sobre todo, se ve como algo marcado. Antes, el hecho de hablar gallego en la ciudad se veía como algo rural, algo de los paletos, que era algo de que la gente fina no hablaba gallego. Y ahora se está desapareciendo un poco esa imagen, pero se está reemplazando por otro estigma. Y el gallego está relacionado, se relaciona con una ideología y con el nacionalismo. Y como dice Mónica, un neofalante de 24 años, dice, sobre todo en las ciudades, identifican hablar gallego con una afiliación política, que muchas veces no es así. Tengo una amiga mía en neofalante, y me dice él ahora, pues tiene cierta afiliación. Y me dice, yo primero falé galego y después otra impusieronme. Entonces, es algo, muchos neofalantes dicen que no son nacionalistas, no quieren tener esa relación entre el nacionalismo, pero mucha gente les asocia con el nacionalismo. Pero a pesar de todas esas críticas que sufren los neofalantes, y el esfuerzo que tiene que hacer en convertirse en un hablante de una lengua en otra lengua, los neohablantes creen que tienen un papel fundamental para el futuro de la lengua. Y como dice María, yo creo que los neohablantes son fundamentales, es importantísimo, es una cosa fundamental en el futuro de la lengua, porque en el neohablante existe un deseo de querer hablar, un compromiso, una conciencia de querer hablar esa lengua. Y yo creo que es fundamental para el futuro de una lengua. Entonces, se ven como un grupo social dentro de la sociedad que apoya la lengua y quiere que la lengua siga viva. Pues ahora vamos a pasar a Joan, que os va a dar algunos ejemplos relacionados con el caso irlandés. Y como vais a comprobar, hay muchas similitudes también entre las ideologías y las prácticas de los neohablantes del irlandés y los neohablantes del gallego, sobre todo en cuanto al papel del hablante tradicional y quién es el hablante legítimo. Entonces ahora os voy a pasar a la Gracias, Fanny. Aquí tenemos un extracto de una entrevista con un hombre de 28 años, Martín en castellano, y tenemos la versión original en irlandés para que veáis cómo es la lengua, y voy a leerlo en irlandés y así escucháis cómo suena. Y hay una traducción al inglés aquí a la derecha y después voy a explicaros en castellano las palabras claves. En los ejemplos. Entonces, estoja como fuese faun con lochtelier loche greg agoni en irarigam chepsha ada fahab sin leertocht riev bevrolemish in yenabach con reertocht chobelgshin en ish
כמחשאני אקורד דנת הסו יום סצ'ייב שחף, מרווחסי כך דנת רב מי כלי רשמי גנורד אגן משין. פוס תרוד אינך דיגם שפי פרמה תכנגי גפי קרצ'קי לתנגי גה, בין רודי הורוב סגום נשנגי את הפוס תמכרו, מרבין הרון דוד שיר כמי להקאו אל בין אורס אורן לגולי פי רודי פוילה, אגשיל עם גנין שם מרשין דו מרפת, אגס נדין את הגובר למנצה בין רודי דאפלי בין הגולי אגס פיו ריפושט או סקריף בין אגס אין ליבין רו הוסטה למחום הספוס אך בייג'ר תמי לב אלך הרמובר. En castellano, entonces, en vasco no puedo. Entonces, sigue aprendiendo, dice, tiene muchos fallos. Ese hablante da legitimidad al hablante tradicional de la zona Bertolt. Tiene problemas con la gramática y es así para todos los neohablantes, dice, según él. No está contento con su nivel tampoco, pero va por el buen camino. A partir de ahora, entonces, os voy a enseñar solo las traducciones. Aquí tenemos un extracto de una entrevista con Rushi, una mujer de 28 años que aprendió el irlandés en casa, pero fuera de la zona Gaeltacht, de la zona tradicional. Y entonces le pregunté si se consideraba un hablante nativo. Y Rushi dice que no se siente cómoda con la etiqueta del nativo, y además que hay gente que considera el hablante tradicional como un tipo de fetiche, que es algo exótico, y no está contenta con su nivel de irlandés tampoco. Y ese extracto refiere a un hombre de 30 años que hizo una carrera de irlandés, en irlandés en una universidad, donde conoció a otros hablantes con más fluidez. En el extracto Anton, Antonio en castellano, Anton habla de otro neohablante que no es de la Gaeltacht, pero que tiene todas las características de un hablante tradicional. Era un modelo lingüístico para él, un hablante fantástico, con conocimiento profundo del dialecto tradicional. Apenas lo entendía. Y ese extracto trata de las tensiones entre neohablantes y hablantes nativos. Martin, de 28 años, que es neohablante, pero con un muy buen nivel, hace una crítica de otros neohablantes que tienen menos nivel y que destrozan la lengua, según él. Martin entiende por qué los nativos no quieren hablar con esos aprendices y dice que no deberían sufrir ese irlandés tan pobre. Bueno, y aquí después, aquí tenemos un ejemplo de un neohablante que quiere imitar la forma de hablar de una zona tradicional cerca del lugar donde nació. Dice que hace un esfuerzo enorme para aprender el dialecto local y las canciones tradicionales de la zona también. Quería dar la impresión de que era de esa zona. Y aquí tenéis un ejemplo muy interesante. Este hablante nació en Dublín, fuera de la zona Gaeltacht, pero en casa sus padres le hablaban en irlandés. Entonces se puede considerar como un hablante nativo. Pero en ese extracto dice, aunque el irlandés fuera su primera lengua en Dublín, en casa, no se considera como hablante nativo. Según él, un hablante nativo es únicamente alguien que nació en la zona Gaeltacht. Para concluir, entonces, en muchas situaciones sociolingüísticas regresivas, como el irlandés y el gallego, el rol del neohablante nos permite pensar en un nuevo modelo de recuperación de la lengua. Y es lo que estamos haciendo en la red europea de COST. Estamos intentando pensar en otro modelo de recuperación de lenguas minoritarias. Y como sabéis, el perfil de neohablante también existe en Euskadi
y existe el concepto de Skaldungverri, y esto nos puede pensar también en un modelo, un nuevo modelo de recuperación de la izquierda. Y después igual podemos discutir o podéis darnos nuestras ideas sobre lo que es el Skaldungverri. Pero ahora creo que Anne y Esti nos va a hacer una presentación sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Pues voy a presentar muy brevemente esto de lo que vamos a hablar hoy. Forma parte de un proyecto de investigación financiado por Vizcaylab y por el MEC, que trata de, bueno, fundamentalmente describir las actitudes, motivaciones, uso, patrones de transmisión, cómo construyen su identidad, este tipo de hablantes que estamos llamando nuevos hablantes, que a nosotros intentamos, no, cuando hablamos de ellos, no hablar de Euskaldunberris, cuando hablamos de ellos en general, sino hablar de neohablantes o nuevos hablantes, porque luego vamos a ver que Euskaldunberri es algo más, más concreto, ¿no? Entonces, intentamos describir, dar esta foto general, ¿no?, de este grupo de nuevos hablantes, que nos definimos, como ha dicho Berni, como hablantes que han aprendido la lengua y han, de otra manera que no sea la transmisión familiar, y tenemos, bueno, básicamente dos o tres perfiles así como muy a grosso modo, que son los que han aprendido por medio del sistema de inmersión, los mismos que nos han mencionado antes. También tenemos un montón de no hablantes, como bien sabéis, que han aprendido de adultos, tanto en enseñanza reglada, en el Euskaltegi, como pues, por interacción social, ¿no?, en la calle. Entonces, intentamos describir a este grupo y diferenciar no solo sus actitudes, etcétera, sino diferenciar también perfiles de nuevos hablantes que nos valgan luego para otras cosas. Entonces, aunque el proyecto, la muestra del proyecto abarca a personas desde los 18 a los 55 años, hoy vamos a hablar solo de jóvenes, es decir, de 18 a 25, aunque se nos ha colado alguno de 28, pero 28 máximos. Y como requisito, nosotros pedimos a todos nuestros participantes, establecimos un nivel de competencia lingüística de un C1 en el marco europeo o similar para que pudieran participar. Es decir, que toda esa gente que se puede considerar también nuevos hablantes, por supuesto, pero que no llegan a ese nivel de competencia, está fuera de nuestro estudio, ¿eh? No es que no sea nuevo hablante, sino que simplemente están fuera de nuestro estudio. Bueno, utilizamos una metodología cualitativa, hacemos grupos de discusión, entrevistas semidirigidas, y bueno, no voy a ahondar en eso porque por falta de tiempo. Bueno, el tema principal, que es como la gran preocupación de la sociedad vasca, es que estamos aumentando el número de vascohablantes, ¿no?, de conocedores de la lengua, cada vez son más, pero sin embargo el nivel de uso pues no sube en el ritmo que nos gustaría. Desde luego no sube de la misma manera que el nivel de conocimiento. Entonces, hay nosotros hemos identificado en nuestra investigación una serie de elementos, una serie de claves que influyen el uso del euskera en estos nuevos hablantes, ¿no? Claves que, bueno, que son bastante intuitivas, pero que nosotros las hemos analizado y concluido, bueno, después del análisis, ¿no? Tenemos el entorno sociolingüístico. Cuanta más vascohablantes hay en un sitio, menos presión, más posibilidades de hablar en euskera. Cuanto el entorno es más castellano hablante, más presión del castellano, ¿no? Más difícil, menos posibilidades de utilizar la lengua. Además del entorno sociolingüístico, tenemos el acceso a redes. Esta variable es muy importante porque en entornos sociolingüísticos más o menos vascohablantes, pues luego cada persona tiene las redes que tiene. Entonces puedes tener muchas redes vascohablantes en un entorno más vascohablante y al revés. O sea que son dos variables que son independientes, ¿no? Desde luego están relacionadas, pero pueden ser también totalmente independientes. Y estas dos variables afectan clarísimamente las oportunidades de uso, ¿no? Cuantas más redes, entorno más sociolingüístico, más oportunidades de uso. Otra variable muy importante que han mencionado ellos también, porque es bastante general, pero para nosotros de nuevo muy importante, es el nivel de competencia lingüística. Que el hablante se sienta cómodo con el nivel de competencia o no, va a influir de manera muy importante.
otra variable es en los hábitos establecidos, especialmente en este perfil de jóvenes que aprenden por medio del sistema de inmersión, pues los hábitos, escuchabitura, ¿no? Ya establecidos desde jóvenes, desde niños, con la cuadrilla, con los amigos, pues son muy importantes, ¿no? Asimismo, la actitud que tengan, si tienen una actitud proactiva de compromiso hacia el euskera, de tomar acción y querer utilizarla, pues eso facilita, es un elemento que facilita el uso, y si la actitud es muy reactiva en un contexto no favorable, pues se les inhibe de manera importante de utilizarla. Y bueno, la última clave, que es en realidad de la que vamos a hablar hoy, es el tema de la identidad lingüística, ¿no? Que es, bueno, lo voy a explicar ahora un poco la idea de qué tipo de hablante, con qué tipo de hablante me identifico, qué tipo de hablante creo que soy. Entonces, la identidad lingüística, en este caso, la definimos o la vemos como la identificación que las personas hacen con ciertas categorías de hablantes, ¿no? Entonces, estas identidades no son categorías fijas, que son así para siempre, sino que emergen de la interacción social y, por lo tanto, se ven influidas no solo por la autopercepción que tiene cada uno, yo qué tipo de hablante me identifico, ¿no? Me identifico como un hablante bien, de verdad, benetakoa, bueno, o me identifico como alguien que no es un buen hablante, que le falta algo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta tanto la autopercepción como la percepción de los otros miembros de la comunidad, que también afectan cómo se sienten los hablantes. Entonces, creemos que esta es una clave importante, junto con las otras que he mencionado, para explicar el uso activo del euskera para los no hablantes, y es en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿no? Entonces, intentamos responder a esta pregunta, ¿no? Bueno, cada uno de estos participantes, de los que hemos recogido datos, ¿cómo se ven? ¿Qué tipo de hablante creen que ser? Entonces, claro, uno podría hipotetizar que todos estos chavales que han aprendido euskera en sistemas de inmersión desde los 2 años o mucho antes, porque muchos van ya con 5 meses a la preescola, pues podríamos hipotetizar que se consideren euskaldunzaga, ¿no? Entonces estos están dentro del critical period, que dice Chomsky, entonces estos pues deberían de considerarse como hablantes nativos de euskera, ¿no? Aprendidos desde muy pequeños. Claro, cuando hemos analizado los datos, hemos visto que euskaldunzaga, como euskaldunzaga, prácticamente nadie se considera de toda la muestra. Bueno, de hecho, solo una persona nos ha dicho: yo soy euskaldunzaga, me considero euskaldunzaga. Solo una en todo el corpus, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice esta chica. Esta es una chica de Ceandi. ¿Lo podéis leer en castellano los que...? ¿Sabe? Una copia para ver. Entonces, esta chica, es una chica joven, dice, nik dekor nire burua, eta euskaldunzar moduan. Nire lehenengo hitzak azkenean dire euskeraz izan dire. Eta nik etxarra dutenean, lehenengo euskeraz pentsetan dut, eta gero idatzi egiten dut, eta arteraz gure dutek idatzi, nik euskeraz pentsetan dut, zelan esan. Primero piensa, se considera euskaldunzar, incluso cuando habla en castellano, cuando tiene que escribir en castellano, dice que el euskera es su lengua primaria, más bien, ¿no? A nivel de uso, tiene que pensar en euskera para luego escribir en castellano, es decir, se siente más cómoda con el euskera. Por todo eso se considera euskaldunzaga, pero todavía tiene que justificarse más, porque parece que esto de considerarte euskaldunzaga, no siendo la lengua de tu familia, es algo tan raro que te tienes que justificar, y fijaros cuántas más razones da, ¿no? Ni hemen jaio naiz, ni el brazo que tengo en San Lurera, a propósito, ni que euskeras de aquí. Los padres decidieron ir a vivir a Ceandi para que sus futuros hijos, antes de que nacieran incluso, aprendieran euskera allí en ese pueblo, ¿no? Así que sin más, ni chiquitati que euskera si quisido, tin dudas, estudio gustía. Sigue dando razones, he estudiado todo, todos mis estudios los he hecho en euskera. Incluso en otro momento dice que incluso ya se crió con unos segundos aititamumas, unos segundos abuelos que vivían al lado, que eran los cabusarras, obviamente. Y finalmente, las últimas razones que da, yo con mis amigos hablo en euskera, es que yo hablo en euskera prácticamente todo el tiempo, ¿no? Estas son las claves, las razones que ella da para explicarse y justificar esa respuesta que es pues, tan inusual. Y bueno, ahora va a continuar Ana. Vale.
Bueno, realmente hemos puesto a esta chica como es el único caso y vemos la cantidad de razones que da, pero realmente lo que todos nuestros hablantes, no solamente los que viven en Bilbao, pero personas que incluso jóvenes que viven en Euskera, que viven en Tolosa, que viven en Bermeo, que viven en entornos sociolingüísticos muy euskaldunes, incluso estos hablantes dicen que no, no me puedo considerar euskaldun sarra. ¿Por qué? Porque vemos que en nuestra sociedad lo que llamamos la ideología de la lengua materna, que determina qué es un hablante nativo y no, pues tiene una está muy, muy extendida y por tanto hace que la mayoría de nuestros participantes hayan dicho que no, no soy euskaldun sarra, no me puedo considerar hablante nativo. ¿Por qué? Porque no he aprendido en casa, eso es imposible. ¿Vale? Pero cuando hemos seguido hablando de sus usos, sus experiencias, cómo se ven, lo que hemos visto es que la mayoría de los de nuestros participantes se alineaban en función de otras dos categorías de hablantes. Y esto es algo que para nosotros ha sido una sorpresa porque nosotros no íbamos pensando, íbamos intentando probar nada así cómo se llamaba la gente, sino que ha surgido de los propios grupos de discusión. Una serie de hablantes han dicho, una serie de jóvenes, muchos de ellos han dicho, yo me considero euskaldun, ni más ni menos. ¿Y quiénes son estas personas? Me considero hablante de euskera, ni más ni menos. Son personas que hemos visto que tienen una serie de características en común. Se sienten muy cómodos a nivel de competencia lingüística, tienen una gran fluidez, se encuentran integrados en redes vascohablantes activas, de modo que tienen oportunidades de uso, pero han creado una ligazón emocional con la lengua, usan el euskera diariamente, o por lo menos tienen unos espacios, puede que no vivan en euskera, pero tienen unos espacios en que usan el euskera diariamente, y una cosa muy importante, tienen muchos de ellos la variedad dialectal. Cuando viven en entornos sociolingüísticos donde esta variedad existe, por ejemplo en Tolosa, el modo de hablar de Tolosa, en Ciano y en Vizcaíno Arraciano, hablan esa variedad dialectal. Esto nos une un poco con lo que estaban hablando John y Bernie en cuanto al impacto que tiene hablar esa lengua viva en la autopercepción de los hablantes. Y o el registro oral. En aquellos lugares donde, por ejemplo, Bilbao no existe, hombre, es una zona de Vizcaíno, pero hay muchos hablantes que hablan patúa, lo que estas personas lo que tienen es una fluidez oral y tienen la manera de expresar sus ideas, sus emociones en registros más informales. Un poco, al hilo de lo que decían John y Bernie, algo, un registro que no es el registro del libro, que no es un registro que suena artificial, ¿vale? Esta lengua viva. Estas son las características comparten estos hablantes. Aquí vemos un par de citas de dos personas que se consideran euskaldun. Ni euskalduna naiz, ez dut esaten ez berri esar, ez. Ni euskalduna naiz, euskera erabiltzen detelako. Porque uso el euskera, es el elemento que me legitimiza para llamar a mí mismo euskaldun. Aitu nion behin norbaitei eta esaten zuen euskalduna zea euskeraz pentsatzen hasten zainean. Ni oraitzea ari naiz hitz egiten eta ez nau itzultzen. Ni ari naiz euskeraz hitz egiten pentsatzen ari naizelako. Orduan nik esaten nun, orduan gizon honek arrazoia baldin bazekan, aldet esan, que ni euskalduna nahi eta orain ja seguro nau. ¿Vale? Esta idea de que pienso en euskera, esta idea de que el euskera es dominante lo tengo dentro, ¿vale? Bien, muchos jóvenes han dicho esto y sin embargo la mayoría o un porcentaje muy importante de jóvenes nuevos hablantes han dicho que ellos se consideran euskaldun berri. La etiqueta con la que me identifico es euskaldun berri. Y a pesar de que les preguntábamos, hubieras aprendido con 2 años, yo me identifico con esta etiqueta. Y las razones que decían era porque mi primera lengua es el castellano, porque el euskera lo he aprendido,
en el colegio, de una manera formal, identifican aprender en el colegio como aprenderlo de una manera formal, no en la calle, ni en casa, porque el euskera es la lengua que más uso, es mi lengua dominante, y unido con esto, perdón, el castellano, y los, mis esquemas mentales son en castellano. Muchos de ellos dicen que tienen que traducir, etc. Tienen en común, ¿quiénes son estas personas? Muchos de ellos viven en entornos sociolingüísticos muy castellano hablantes, ven que tienen, que usan un poco la lengua y en todo caso también se quejan de que su euskera suena artificial, suena de libro, no tengo esa manera de hablar que tienen otros. Vamos a ver algunos, algunas citas. Eguneroko bizitzan gaztelania erabiltzen dudalako gehienetan. Eta gainera ba hori, etxean txikitatik gaztelania ikasi nebalako. Gero ikastolan sartzerakoan hasi nintzen euskara ikasten. Baina zelan da, lengua madre edo hori ama hizkuntza gaztelania izan da. Beraz horregatik hartzen dut nire burua euskaldun berri. Este, concretamente, es un caso un poco raro porque aprendió en Begoñazpi el euskera vizcaino y sin embargo, a pesar de todo, considera que habla el vizcaino landúa, le falta esto y lo que ha aprendido en casa es el castellano. Nik askotan pentsatu, behar dudaz lehenengo gauza gaztelaniaz gero euskeraz dotatzeko, adibidez. Behar bada horra nago litzateke ezberdintasuna, kasu horretan. Eta nek, bueno, gaztelaniaz pentsatzen dut. Bueno, azten baina euskeraz berbetan, ba, bueno, automatikoki irtetzen zait eta baina prinsipioz nire pentsamoldea, antolatzeko hizkuntza gaztelania da. Niretzako horre emango litzateke behar bada ezberdintasuna, euskaldun. Barri baten kasua edo euskaldun zar batena. Vale. Aquí vemos también toda una serie de elementos que él utiliza para, en este caso, justificar por qué tiene que considerarse un euskaldun berri, aunque ha entrado en la ikastola con 2 años, aunque incluso, en este caso, pues vemos que también habla vizcaíno en mezcla. Este sería un caso. Luego ha sido muy interesante ver el discurso de estas personas que dicen me considero euskaldun berri, es un discurso cargado de lo que me falta, lo que no tengo, lo que me gustaría tener. Lo que hemos investigado un poco, pues eso, sus deseos, ¿no? ¿Qué es lo que me falta para llegar? Y aquí vemos pues, este chico de Trapagaran, que solamente utiliza el euskera en la universidad porque estudia magisterio, y luego dice, bueno, ni bai gustatuko litzake leku bateko euskeraz egitea, lagunekin egunero euskeraz egitea, balotxarik gabe euskaraz egitea. Muchos de estos chicos, compañeros, hablan de que se sienten chiquituta, se sienten pequeños, se sienten con vergüenza cuando hablan con euskaldun zarras, su lengua no utilizan, pero su modo de hablar pues no es... no es el que consideran adecuado. Vale. Bueno, más allá, porque podríais pensar, bueno, claro, si se les pregunta euskaldun, que realmente la pregunta no era así, ellos se situaban, pero incluso hemos visto que algunos, para algunos jóvenes, esto es tan importante, dejar las cosas claras, que incluso, algo que nos ha llamado muchísimo la atención, van mucho más lejos y hacen este tipo de comparaciones para que nos demos cuenta exactamente ellos cómo se sienten y qué es lo que quieren decir. La primera es que, lo que hemos visto es que saber euskera no es lo mismo que ser euskaldun. Ellos distinguen, muchos de ellos, muy claramente, yo sé euskera, he aprendido euskera, pero no puedo decir que yo sea vascohablante, no puedo decir que sea hablante de euskera, como si euskaldun tuviera un peso, te da una identidad que ellos no pueden asumir. Esto para nosotros pues, ha sido incluso pues, duro. Es que es dakit. A ver, ni que ya erderaz egiten dut, baina es que euskera es dakit eta euskera hitz egiten dezaket. Es que es dakit, euskalduna ez da ze, ez da nire ama hizkuntza eta ez dut lortu guztietan eta momentu guztietan euskera hitz egiten. Orduan, ezin dut euskalduna izela esatea. No puedo decir que soy euskaldun. Zer da euskalduna izatea? Ba, euskaraz pentsatzea.
nire ustez hori euskalduna izatea dela, bueno, ni adibidez ezin dut hori esan. Eta gero euskaldun izatea naizela hori ez eukita, osea, nire lehenengo hizkuntza bera izan da, ba ezin dut esan. Vale. Fijaros qué trabajo, qué importancia tiene esta identidad, qué esfuerzos por explicar. Estoy haciendo todo el rato, la siguiente es esta. Bueno, y otra vuelta más. Incluso la palabra euskaldun en muchos lugares tiene el sentido de euskaldun como ciudadano vasco o como identidad cultural, además de euskaldun como persona que habla euskera. Y muchos dicen, no, no, yo sí me considero euskaldun como vasco. Sí, sí, sí. Lo que no me considero, lo que quiero dejar claro es que no me considero euskaldun en cuanto a hablante de euskera. Por ejemplo, vemos en estas citas. Hizkuntza bakarrik baldin bada ez, baina orokorrean sonola sentitzen zean, ba, bai, euskalduna, hemengoa, baina euskararekiko ez. Hablaban euskera perfectamente estas personas, como veis, euskararekiko ez, ezin dut esan. Bai, baina ni adibidez, lotzen dut euskaldun izatea, lehenengo ideia da Euskal Herrian bizitzea, baina gero hizkuntzarekin lotzen dut gehiago adibidez euskaldun berria deitzea edo. En lo que se refiere a con la lengua, me identifico más como euskaldun berri. Ni adibidez ez dakit euskaldun berria naiz edo ez, euskara ez dut ama hizkuntza bezala, eta euskalduna sentitzen naiz Euskal Herrian bizitzen naizelako bakarrik, baina euskararekiko ez dut lotura handia. Vale. Bien, ya para acabar, lo que hemos visto, aquí hemos dado una serie de unos pocos ejemplos, que nos interesa abrir un poco la discusión, pero vemos como un continuum de hablar de legitimidad, de sentirme un buen hablante, hay un continuum en el que, bueno, no me puedo considerar euskaldun zaharra porque no es mi lengua madre, excepto esta chica, pero como que ser euskaldun es más que ser euskaldun berri. Las personas que se sienten euskaldun se sienten como hablantes completos. No pueden identificarse con la identidad de euskaldun zaharra por esta ideología de la lengua madre, pero hay otra categoría suficientemente legitimadora que es la de ser euskaldun. Y con eso lo que tenemos son personas que viven su experiencia de euskera de una manera como hablantes completos y como hablantes pues, que se manejan, que están, entran en todas las redes, bueno, pues esa identidad. En cambio, las personas que hablan de euskaldun berria algo les falta. No consideran que pueden llegar a llamarse a sí mismos euskaldun. Y bueno, pues lo que vemos es que para algunos jóvenes que han aprendido euskera, que tenemos un montón de hablantes jóvenes que han aprendido euskera muy bien y que han acabado sus estudios, pero sin embargo hay algo hay que tenemos que seguir estudiando. Hablar en euskera y ser euskaldun no es lo mismo, no es lo mismo, y el simple hecho de ser capaz de hablar la lengua no te hace hablante legítimo, auténtico. Hay otra serie de claves en las que tenemos que profundizar para ver ¿Cómo podemos llegar a ayudar a esas personas o cómo podemos hacer que esas personas realmente se sientan así? ¿Qué es lo que te da legitimidad para sentirte euskaldun? Pues, en un resumen de lo que hemos viendo, la adhesión a la lengua, que tampoco el aprender euskera no garantiza en nuestros jóvenes una adhesión a la lengua, un sentimiento positivo hacia la lengua. Por otro lado, la competencia y la variedad lingüística, muchos hablantes que han estudiado en el modelo D de inmersión, sin embargo, consideran que su competencia les falla algo. Y muchas veces es este registro informal, este habla entre los jóvenes, ¿verdad? Y depende de dónde vives, la variedad lingüística. La variedad lingüística parece ayudarles a los jóvenes y a cualquier hablante a identificarse como un verdadero euskaldun. Y el uso, las oportunidades de uso. Como dice esta joven del grupo de discusión de Donosti, euskera erabiltzea, ba, jakitea, vale. O sea, lo que importante es erabiltzea, jakitea bai, baina baita ere erabiltzea. Euskera erabiltzen duzunen, ba, zure hizkuntza bihurtzen da. Vale, ponen esta clave tan importante en el uso que sabemos que no está garantizado para muchos de nuestros jóvenes precisamente por el entorno en que viven. Vale. Aquí, bueno, hemos una serie de preguntas porque como sobre todo estamos contentos de que
de que haya bastantes jóvenes, bueno, yo creo que para todos, pero para los jóvenes también, hay una serie de conclusiones y preguntas que igual... Sí, bueno, para hacer un poco un resumen de lo que hemos hablado, bueno, lo que está en juego aquí cuando hablamos de identidad lingüística es esta dicotomía entre considerarse Euskaldun Berri o Euskaldun, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, y bueno, ya no voy a repetir las claves que hemos encontrado, parece ser que lo que está en juego aquí es si te consideras un hablante legítimo o no. Un hablante legítimo es un hablante auténtico, completo, no al que le falta algo. Parece ser que en nuestro caso se sienten legítimos quienes tienen posibilidad de usarlo, tienen una gran competencia y una gran adhesión a la lengua y son proactivos en su uso. Y sin embargo, los que no se sienten legítimos, pues no se sienten legítimos porque sienten que les faltan una o varias de esas cosas que hemos mencionado. Entonces, la pregunta final es, pues eso, ¿qué deberíamos hacer para mejorar la autopercepción de todos estos jóvenes que no se ven como hablantes completos, que creen que les falta algo, para que se sientan auténticos y utilicen la lengua pues, de manera activa, ¿no? Y bueno, lo que vemos es algo que ya lo que se ha hablado mucho y se sigue hablando, pues que no parece que el sistema educativo pueda con todo esto, ¿no? Que hay otras claves en la sociedad. La escuela no puede, no la ha conseguido hasta ahora y no lo va a poder conseguir, probablemente desde luego sola, ¿no? Y bueno, eso es. Bueno, eskerrik asko lauroi, eskerrik asko publikoari ere, eta orain da presioa galetzen duzuenean, etorri izan garratik. Agian uste zen duterako hau itzaldi bat zela, baina ez da itzaldi bat. Ona, ez da baina etorri gara. Os voy a hacer una pregunta para que la penséis y luego vamos a empezar a interrogar al público, si os parece, bien. Una pregunta para los cuatro. Hemos visto el caso de Galiza, el caso galego, el caso de euskera, el caso de irlandés. No respondáis ahora, dadme una vuelta. ¿Creéis que se puede extraer alguna lección universal de lo que estamos viendo? ¿O podemos ver líneas o claves de acción generales? ¿O deberíamos actuar? Nuestra labor debería ser particular y localizada. ¿Hay algo que podamos generalizar o es mejor que nos quedemos en lo particular? Bueno, eta zuei dago kienez, ebre pentsatzen duten artean, iklariek galdetu didate, eskatu didate, mesedez galdetzeko gaztea esaretzen dinean, edo zentzarra esaretzen dinean. Me han preguntado, los ponentes me han preguntado, quisiera saber, en cuanto a jóvenes, o casi jóvenes, o como sea, si pensáis que el sentirse, el no sentirse hablante legitimado, no sentirse un benetako hiztun, puede inhibir el uso de euskera. Nos gustaría saber vuestra opinión. Sí, bueno, nos gustaría saber si conocéis casos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Donde veáis entre amigos vuestros que el hecho de no sentirse un hablante auténtico, aunque hayan aprendido desde muy, muy jóvenes, bueno, les crea un problema a la hora de utilizarlo. No sé si querríais compartir alguna experiencia o propia o de algún amigo vuestro en ese sentido. Podéis utilizar la fórmula tengo un amigo. No siempre veis. Nosotros, o sea, todos vivimos en una zona de habla castellana, pero todos hemos estudiado siempre, sobre todo el grupo hemos tenido siempre en euskera y sabemos euskera, pero nos falta esa, o sea, no sé, nos falta esa capacidad de hablar entre nosotros en euskera, que un día te pones a hablar en euskera con los amigos y esa capacidad o esa falta de hacerlo muchas veces es la que nos para y luego, por ejemplo, aquí venir y hablar con gente de otras zonas que tienen otro dialecto de euskera y eso también te para, te frena.
te frena porque hablan otras variedades que son lejanas para ti. O que sí, o tienes esa idea de que son mejores o más de verdad, más de euskera. Si lo preferís por dos, vaya. Sí, yo creo que más o menos era eso, y a lo mejor para completar la intervención, yo creo que pasa también al revés, se ha comentado desde la sala, ¿no? Que si eres en una zona no euskaldun, y estás en una zona euskaldun, hablando tú con alguien que no habla las dos, que era Vizcaya o con un proyecto propio, hay como un cierto sentimiento de falta de comodidad, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento es mucho. Entonces se acaba cambiando y se llega a una comunicación común en castellano. Y ahí ese sentimiento se refuerza aún más. Se crea por un lado el sentimiento de que habla en la tuba y el que es de una zona de no habla de euskera y que no está como hablando contigo porque es una zona de salud y le ves, ¿no? Es que es un salud piensa que el otro habla mucho mejor que tú y que le estás enamorando porque tiene que andar enamorados aquí. Entonces, yo creo que eso es un reto humano en ese sentido. Y bueno, y como yo me quedé con una cosa que dijo a Mizartayus, en la crónica de 2013, de Donosti, que dijo que había que cambiar un poco los moldes entre Euskaldunberri y Euskaldunzarra, ¿no? Porque al final lo que hace es dividir un poco a la comunidad de Vasco Grande y realmente si creáramos una cohesión en torno a la Euskaldunidad, en base precisamente al mero hecho de saber euskera, de usarlo, ¿no? Ahí ya tenemos otro debate, pero por lo menos romper el molde de Euskaldunberri y Euskaldunzarra, por lo menos conseguiríamos más acercamiento, ¿no? De las dos partes. Yo creo que es imprescindible. Para mí, a mí me incomoda más si yo tengo que estar hablando todo el rato en euskera y los que están alrededor mío están hablando todo el rato castellano cuando yo sé que es hablando tú. Eso me incomoda más porque yo soy la que tengo que cambiar el castellano cuando en sí ellos están diciendo que necesitan aprender la tú. Entonces, para ellos es mucho mejor hablar en la tú y yo hablarles en mi dialecto, que aunque les cueste entenderlo, yo prefiero hablarle la tú o hablarles más lento para que lo entiendan que hablarle en castellano. Porque siempre termino yo hablando castellano y ellos están entendiendo porque no puedo hablar de euskera. Sí, yo creo que has apuntado a una forma de superar un poco lo que decía el otro compañero, ¿no? Porque, claro, hay que romper estas fronteras entre Euskaldunberri y Euskaldunzarras, pero ¿cómo lo hacemos cuando vemos que estas ideologías, porque que son tan fuertes, que están tan compartidas y hacen que las personas se inhiban a la hora de hablar, ¿no? Entonces tú has dado una clave muy importante de que cada uno habla en su dialecto y parece que lo que tenemos que hacer es aceptar que tenemos dialectos diferentes y que el catúa es uno de ellos, ¿no? ¿Tenéis alguna fórmula, algún tipo de estrategia que seguís a la hora de intentar no pasar al castellano como única medida a algunos de vosotros? La única fórmula es la militancia, que es lo que falta mucho. Porque al final es cuestión de comunidad. Si todos pusiésemos un mínimo de nuestra parte, no habría ningún problema para entendernos ni en Batua, ni en Vizcaíno, ni en el de Teanuri, ni en el de Urruli. El problema es que somos súper cómodos y no tenemos ese punto de militancia que teníamos que tener todos. Yo no creo que el problema está en ser euskaldunzarra o ser euskaldunberri. Yo creo, o bueno, yo personalmente creo que eso está bastante cerca. Pero claro, no sé cómo se siente el resto, pero para mí el problema no está ahí. Un poco, poniendo la misma pregunta pero en positivo, ¿alguna experiencia que hayáis conocido
que haya conseguido dar con una clave a la hora de sentirse legitimado, es decir, de pasar de sentirnos incómodos, sentirnos no legitimados, no de neta, por lo que sea, a pasar a estar legitimados. ¿Conocéis alguna experiencia de éxito en ese sentido? Y hoy en día solo hablan de ellos. Entonces, y yo creo que es un poco de evolución. Yo creo que el hablante no quiere sentirse diferente. El problema es sentirse diferente. Se siente diferente a Euskal Gusarra hablando en un dialecto con solo Euskal Gusarra, quizá, y a la inversa. Si no es muy consciente de que lo que habla él es a gusto, ¿no? Entonces, esto fue poco a poco pasando por ese proceso. Fue aprendiendo vizcaíno y luego al final solo hablar vizcaíno. Y ese proceso pues duró unos 4 años aproximadamente. Pero claro, hay una conciencia y una militancia lingüística, ¿no? Yo creo que hace falta eso, si no, no se da el paso. También, solo para aclarar, lo hemos presentado aquí, como decíamos en la primera lista, una de las claves importantes era precisamente el compromiso, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que hoy nos hemos centrado en este aspecto por ser algo más... pues algo quizá más novedoso que hemos encontrado, ¿no? Esta idea de la autorreflexión, cómo puede influir, pero vamos, completamente de acuerdo. Nosotros hemos visto muchos casos en que los presentes Euskal Dunberris lo que dicen es que los amigos, los conocidos, pues qué bien hablas, está hablando, no me puedo creer que lleves tan poco tiempo aprendiendo, estupendo, o sea, historias de gente que les ayuda, etc. Yo tengo una pregunta. No sé si es el tiempo de las preguntas. Sí, claro. Una pregunta es, ¿estos procesos de integración lingüística o de acomodo lingüístico, o como lo quieran explicar conceptualmente o teóricamente, ¿esto solo se produce con lenguas minorizadas? ¿O se produce este tipo de procesos con todas las lenguas? ¿O esto es algo muy sintomático de lenguas muy minorizadas, casi de carácter... o colonizadas, o poscolonizadas, o etcétera, etcétera, que acaban de tener sus propias competencias lingüísticas, su propio poder de decisión en cuanto a implementación de políticas lingüísticas, etcétera? ¿Esto solo se produce con lenguas minorizadas o con todos? Porque si el caso entonces es, ¿cómo cuando nosotros aprendemos a hablar francés o inglés o alemán, por las razones que sean, existen estos problemas en cuanto a la identidad? O sea, yo me hablo ahora mismo con un irlandés en inglés, como me voy a sentir menos cabal ideológicamente, me voy a sentir mal porque no voy a poder saber realmente si esta palabra coloquialmente quiere decir lo que quiere decir, o no sé. Sí, bueno, yo creo que existe el problema de quién es el hablante legítimo en muchos contextos. En el contexto de inmigración, por ejemplo, un inmigrante que está aprendiendo en inglés, por ejemplo, y un polaco que viene al Reino Unido como hablante de inglés, muchas veces no se siente legítimo como hablante, como su forma de hablar, no es como el hablante nativo. Y muchas veces se puede rechazar, ese hablante no, por ejemplo, no puede acceder a ciertos tipos de trabajo porque no habla un buen inglés o no habla suficientemente correcto el inglés. Entonces, existe este problema de legitimidad en cualquier idioma. Y en esa situación también la persona que tiene la legitimidad es el hablante nativo. Y yo creo que con las lenguas minoritarias, lo que pasa en el irlandés y el gallego y el euskera es que los neohablantes muchas veces no tienen legitimidad porque hay un doble estigma, porque ellos dicen, por ejemplo, un irlandés que nace en Irlanda y dice, pues,
soy irlandés, entonces se supone que tengo que hablar bien irlandés. Pero no siempre es el caso, porque si no lo utiliza, pues no tiene competencia. Entonces hay ese doble estigma que dice, debería hablarlo bien, pero no lo hablo bien. Entonces tengo que hablar como un hablante nativo, pero no consigue hablarlo como un hablante nativo porque no hay situaciones de uso. Si hablas una lengua mayoritaria, hay más posibilidades de practicar. Por ejemplo, para alguien que está aprendiendo inglés en el Reino Unido, va a la tienda y enseguida alguien le va a hablar inglés. ¿Sabes? Tienes más posibilidades para aprender. Pero alguien que está aprendiendo una lengua minoritaria tiene que buscar muchas veces tiene que buscar oportunidades para hablar. Por ejemplo, un hablante de irlandés en Dublín no puede ir a la tienda y hablar directamente en irlandés porque la otra persona no lo va a hablar en inglés, porque es mayoritariamente inglés. Entonces tiene que buscar hablantes, tiene que ir conociendo a otros neohablantes que hablan irlandés. Entonces el esfuerzo es muchísimo más grande. En ese sentido. Habéis dado una vuelta a mi pregunta inicial de si hay claves universales o son muy distintas las realidades de irlandés, de galego y de euskera. Pues en las ideologías son muy similares. Los extractos que vimos en el contexto irlandés, en el contexto gallego, en el contexto de euskera son muy similares. Las ideologías, las mismas ideologías salen siempre, son casi iguales. Podemos quitar la lengua, pero son muy similares. Y todos hablan de la importancia del hablante nativo, el hecho de qué significa hablar bien, qué significa no hablar bien, las dificultades de darse esa etiqueta de que yo soy un neohablante de verdad, pasa en los tres casos. Y en otras lenguas minoritarias también lo vimos en el caso bretón, por ejemplo, en el caso de galés. Vemos la misma tendencia. Otra cosa que es bastante universal es la ruptura esta de la dicotomía esta tradicional que hemos venido usando hasta ahora entre el hablante nativo y el no nativo, ¿no? Que en estas situaciones de revitalización se vuelve más problemática todavía, porque es que no hay dos tipos de hablantes, hay muchos perfiles de hablantes, dependiendo de muchísimas cosas. Entonces ya esta dicotomía entre si es nativo o no es nativo no nos vale, y desde luego lo del critical hypothesis menos todavía, ¿no? Hay hablantes que se sienten, que han aprendido de mayores y se sienten más autentificados y legitimados, ¿no? Más cerca del modelo nativo. Hay otros que han aprendido muy jóvenes y no, de ninguna de las maneras. Eso también es bastante universal en situaciones multilingües en general, ¿no? No solo aquí. Sí, yo iba a decir también otra cosa que creo que es común, que es muy importante, es que aprender una lengua, decía el compañero, en todos los casos, pero cuando aprendes una lengua minoritaria, en esta situación, claro, es un proceso, aprender la lengua es un proceso que te lleva a un tipo de hablante que te permite una serie de cosas sobre lo que tienes expectativas, seguramente en el aspecto emocional. Y en este proceso las cosas van cambiando y vas adquiriendo unas identidades, te vas sintiendo parte de una nueva comunidad, pero es complejo, eso es lo que hemos visto. Lo que nosotros queríamos mostrar con esto, si me llamo de manera otra, es simplemente que el aprender la lengua automáticamente no te pone donde quieres estar ni donde debes estar, sino que es un proceso más complejo de reconstrucción, de sentirme, ¿no? Como nos decían, chiquititas en chichenas, sino me siento bien, hablo, es más complejo y esas claves las debemos conocer. Hemos tenido muchos discursos de gente pues, que ha hecho el esfuerzo y que se siente frustrada, que le gustaría. La cosa es compleja y además se invierte mucho a nivel emocional, en una manera en que igual vas a Inglaterra y hablas,
porque, pues porque está el elemento de integración de la comunidad, el elemento ideológico de identidad. Yo creo que el proceso de aprendizaje de la lengua no se termina. O sea, yo creo que esa complejidad la tendríamos que vivir también de manera positiva, ¿no? O sea, incluso las personas que somos euskaldunzarras, ¿no? Yo ahora vivo en un entorno, yo soy de Gipuzkoa, pero ahora vivo en un entorno donde se habla vizcaíno. Y ahí también puede entrar en juego el tema de la legitimidad de la mente, ¿no? Y de hecho yo por mi trabajo también, pues igual cuando trabajo en Vizcaya y donde hay gente mayor, pues yo veo que mi euskalki de alguna manera crea una distancia, que incluso en el caso de euskera batua, la distancia puede ser menor que de uno euskalki a otro, ¿no? Y yo creo que es importante, pues, ver que el proceso de aprendizaje no termina y vivirlo eso de manera positiva, vivirlo como un juego. Pues yo ahora estoy intentando hablar el vizcaíno donde vivo, ¿no? Y para mí, pues es otro proceso de aprendizaje y es estar en contacto con la lengua, no sé, ver qué riqueza tenemos y no sé, pues es también un reto, pero que creo que nos da esa oportunidad nuestra lengua. Entonces es verdad que yo creo que ahora, además, cada vez hay menos fronteras y que, ¿no?, que los términos euskaldunberri y euskaldunzarras, pues igual cada vez, bueno, yo tengo una compañera de trabajo que ella en casa no lo aprendió, pero lo aprendió en la escuela, ¿no? Y ella es técnico de euskera y dice, jo, pues yo no sé si soy euskaldunberri. Y esa dicotomía yo creo que muchas veces no nos ayuda luego a la hora de revitalizar la lengua y... En el caso de, volviendo al tema irlandés, que a mí personalmente me parece como el más exótico o el que más curiosidad me suscita, a ver, porque lo encuentro totalmente impronunciable, ¿hasta qué punto creéis que esta división, esta dicotomía que vemos entre euskaldunberri y euskaldunzarra puede suponer una verdadera barrera infranqueable entre hablantes nativos y nuevos hablantes? ¿Existe esa división actualmente, en este momento, en 2015? ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto es un problema? ¿Cómo está la situación? Bueno, hay hablantes tradicionales que no tienen ningún problema de hablar con neohablantes. Después hay otras situaciones. Yo creo que depende de las expectativas de cada hablante. Por ejemplo, en Irlanda hay neohablantes o gente que yo no llega al punto de ser neohablante, que son aprendices, es gente que está aprendiendo la lengua. Y en verano, por ejemplo, van a la zona vuelta para aprender la lengua. Y se presentan ahí y muchas veces piensan que el hablante nativo está ahí para hablar directamente irlandés con ellos. Entonces, la esperanza es que, bueno, voy ahí para aprender el irlandés y ellos tienen que adaptarse a mí. Entonces, yo voy ahí con mis pocas palabras y, bueno, que no hablo muy bien, pero ellos me tienen que acomodar porque yo voy ahí para aprender el irlandés auténtico. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer con los neohablantes, gente que está aprendiendo irlandés, cómo integrarse en una comunidad de hablante, cómo hacer cuando van a vuelta, cómo comportarse. Y después también aumentar los conocimientos entre la gente, los hablantes nativos, cómo adaptarse un poco al hablante que está aprendiendo la lengua. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer ahí entre los malentendidos que puede haber entre los dos tipos de hablantes. Y es algo que no aprendemos cuando estamos aprendiendo una lengua, cómo entregarse en una comunidad de hablantes, cómo comportarse.
Sí, igual solo por aclarar un poco, nosotros llevamos mucho tiempo hablando y hemos hablado mucho del caso del euskera y del caso del irlandés. Igual habría que aclarar para la audiencia, sobre todo, ellos ya lo saben, pero que, bueno, en el caso del irlandés hay bastante tensión, ¿no? No es que sea siempre, pero hay bastante tensión entre los dos grupos de hablantes, ¿no? Entre los nativos y los neohablantes. Ellos hablan mucho de estas tensiones, de que a veces hablantes nativos no quieren, dicen, bueno, a mí déjame en paz, ¿no? Que tú vienes aquí con tu irlandés malo y encima te tengo que enseñar, pues no. Esa situación, nosotros la verdad es que no la hemos encontrado. Al contrario, como ha dicho Anne antes, la mayor parte de los hablantes lo que nos dicen es que les han ayudado, o sea, que siempre se han sentido que con los nativos o hablantes tradicionales que se les ha ayudado más que no ayudado, digamos, ¿no? Que a veces, bueno, pues se hacen bromas y nos reímos, pues nos reímos todos, pues fíjate lo que he dicho, pero siempre en clave bastante positiva, en clave un poco de menos conflicto que el que parece que se da en Irlanda, ¿no? Es una diferencia. Quizá porque estamos más metidos toda la sociedad en el proceso de revitalización y lo vivimos más como un proyecto, ¿no? De todos, no lo sé, un poco especulando. Y luego, otra pregunta que a mí me ha... Bueno, otro concepto muy interesante es el de Gaeltacht o estas zonas de tradicionalmente de habla irlandesa. Claro, nosotros ahora estamos trabajando bastante, aparece mucho la idea de armas nucleares, ¿no? Espacios lingüísticos donde, bueno, la normalidad lingüística sea distinta a la norma general. ¿Hay experiencias actualmente de pequeños Gaeltachts o micro Gaeltachts? ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Hay una en Belfast, en el norte de Irlanda, una pequeña zona, pero no hay otras. No hay otras. Fuera de la Gaeltacht tradicional, existe la Gaeltacht tradicional en el oeste del país y una pequeña zona en Belfast, en el norte de Irlanda, donde la situación, el contexto político es totalmente diferente. En Belfast el irlandés es una cosa de oposición al Estado británico, pero en la República Irlandesa, en el sur de la República, el irlandés se ve como una parte del Estado, del Estado irlandés. Entonces, hay zonas tradicionales de Gaeltacht en el oeste donde hay hablantes nativos, pero, y una zona, solo una zona en el norte, en Belfast, una zona muy pequeña en la ciudad. ¿No ha habido, digamos, microespacios urbanos o cosas más? Hay redes de hablantes. Y hay lugares, espacios seguros para encontrar o practicar la lengua, pero no hay comunidades fuera de la cultura tradicional. Sí, por ejemplo, se dice que hay más hablantes de irlandés fuera de la zona Gaeltacht que dentro. Por ejemplo, en Dublín hay más hablantes, pero son individuos, no existen como comunidad. Y por eso. Es más complicado porque tienes que ir buscando hablantes. Entonces, por ejemplo, si quieres hablar irlandés, tienes que ir, por ejemplo, a 200 kilómetros de Dublín, por ejemplo. O tienes que tener tu grupo de amigos en Dublín que saben hablar irlandés y te juntas con ellos, vas a un bar particular, vas a un café donde sabes que la gente se junta ahí. Pero para utilizar la lengua hay que buscar oportunidades. Pero eso pasa también en otros contextos. Por ejemplo, en Galicia, los neofalantes dicen que tienen que ir buscando situaciones y contextos en las que puede encontrar hablantes también. Porque en Vigo y Coruña la mayoría de la gente habla castellano. Entonces tienes que ir si quieres hablar en la ciudad, pues tienes que conocer a tu grupo de amigos. La diferencia es que como el gallego y el castellano son tan similares,
puedes tener conversaciones bilingües. Entonces, muchas veces puedes tener una conversación, una persona hablando gallego y la otra persona hablando castellano. Y no hay que cambiar. Pero en el contexto irlandés, y por ejemplo, supongo que aquí también con el euskera y el castellano, no se puede tener esas conversaciones bilingües en las que las dos personas se entienden por la proximidad de las, entre las lenguas. Galderatik edo zuen? Bueno, eskerrik asko honetan islari guztiei eta eskerrik asko zuen itortzen ari.